Hello, hello, people. Buenas noches. Buenas noches. Hello, teacher. Buenas noches. Buenas noches. Hello, teacher. Good morning. Good evening. Good night. Okay, good evening. Yes, el saludo a esta hora. Muy bien. Good evening. Pongo en el chat. Ok, vamos a comenzar. Bienvenidos esta noche al módulo 1, ¿verdad? Del nivel principiante. Vamos a esperar que se agreguen los demás, sobre todo que enciendan sus cámaras. Ah, pues para saber que ya están ahí presentes. Algunos están pidiendo el enlace. Okay, okay, vamos a comenzar con la asistencia de esta noche. Siempre es lo primero que vamos a hacer, tomar la asistencia. Para eso es necesario que tengan su cámara encendida y respondan presente cuando escuchen su nombre, ¿ok? Bien. Comenzamos entonces, Alba Griselda Arteaga Mejía. Presente, teacher.
Permítame que deja escribir acá la lista de asistencia. Bueno, voy a ir marcando acá. Y luego la voy a marcar cuando autorice la edición. Pero Elda me dijo por este. Ok. Ana Lilian Flores de Morales. Presente. Araceli del Carmen Baños de López. Está. Presente. Ah, ok. Bueno, vaya a tomar café. Bueno. Seguimos con Asael Erasmo Sarabia Morales. Presente. Luego con Celso Esaú Vilorio Barahona. Presento. Efren Moisés Martínez Lemus. Presente. A Flor de María Sánchez Vázquez. Presente. Tú eres la que no puedes encender la cámara porque estás en un negocio, Flor de María, que solo me escriben y no sé quién es la que me escribe. Sí, estoy trabajando. Estás trabajando. La del negocio, teacher, soy yo, María Mercedes, pero todavía no llega mi turno. Ah, José Carlos Reyes Valle. Juan Antonio Herroa Escalante. Presente. Keila Nahara Soriano Villanueva. Presente. Kenneth Vladimir Ojeda Marroquín. Kenneth Vladimir Ojeda Marroquín. María Mercedes Mejía Avelar. Presente. Marlon Ausberto Rivera Rodríguez. Presente. Merlin Nairobi Aguilar Castro. Merlin Nairobi Aguilar Castro. Te veo, Merlin, pero no te escucho. No abres tu micrófono.
Ya, presente. Ahora sí. Okay, Miriam, Josabeth, Guzmán, Barahona. Miriam, Jos. Presente. ¿Por qué no enciendes tu cámara? Ahorita tengo problemas para activarla, pero quiero ver si me conecto de la computadora. Ah, okay. Muy bien. Ajá, gracias. Pamela Esmeralda Hernández González. Presente. Verónica Elizabeth Reyes Reyes. Presente. Blanca Araceli Moreno Hernández. Blanca Araceli Moreno Hernández. ¿Está? Carolina Esperanza Pérez Meléndez. Presente. Margarita del Carmen Linares Ortiz. Presente. María Angélica Azucena Díaz. Presente. Bien. Oh, Verónica Lisset Flores de Osorio. Verónica Lisset Flores de Osorio. María Esther Jiménez Ramos. Presente. Ana Luisa Castillo López. Presente, teacher. Sandra Eugenia Ramírez Chávez. Sandra Eugenia Ramírez Chávez. Elsie Beatriz Ortiz Cisneros. Presente. Susana Yasmín Rodríguez Prado. Susana Yasmín Rodríguez Prado. Presente. Xenia Ivania Beltrán Rivas. Presente, teacher. María Belén Maeda Barrientos. Presente. ¿Hay alguien que no mencioné? Están aquí, pero que no los mencioné. Muy bien, usualmente esto es más rápido, pero ahora he tenido que ir escribiendo aquí a mano en papel. Déjenme darle refresh a la página, tal vez así ya me lo arreglaron para editar. Creo que sí. Ah, sí. Después voy a pasar. Después lo voy a pasar.
Okay, people. Bueno, tenemos que dar algunas instrucciones, alguna información, ¿verdad? Primeramente, presentarme de nuevo. Por ahí les dejé un saludito en el WhatsApp. Pero mi nombre es Saúl Ernesto Montoya Ramos. ¿Verdad? Pueden decirme teacher, teacher Saúl, está bien. Si alguno viene de E4CC, please no me diga coach. Ok. Tengo, bueno, por acá tenemos una presentación, no está actualizada, pero igual vamos a partir de ahí porque ahí tenemos también los lineamientos que hay que conocer y refrescar de parte de Instafor para este grupo. ¿Ok? Bueno, profesor del idioma inglés, también con un grado en teología, bachiller en química y biología. He trabajado pues ya creo que 8 años, por lo menos acá con Regal International, en inglés corporativo, ¿verdad? En las diferentes modalidades presenciales, virtuales, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, Programa de Inglés en línea, con Regal International, ¿verdad? Y a través de Instafor, trabajé también 10 años como docente en el ITCA, en su Academia de Inglés, también con programas de Empresa Centro, que son financiados también por Instafor, donde mi participación era enseñar inglés básico e inglés técnico a los estudiantes de carreras técnicas de los módulos de Instafor, a inglés como inglés para soldadura, inglés para mecánica automotriz, mecánica industrial, aire acondicionado, electricidad, bartender, mesero, administrador de empresas y básicamente, ¿verdad? Las carreras con las que trabajé. He trabajado en diferentes colegios también anteriormente, ¿no? Con todos los niveles, desde parvularia, bachillerato, pero últimamente pues con adultos y de manera virtual. Más de 25 años de trabajar enseñando el idioma. Y también durante pandemia, pues durante la cuarentena, nos aventuramos al mundo del call center desde casa. Estuve trabajando para Atento, para una cuenta llamada Instacart y para Grubhub. Luego también para otra compañía llamada Interpretia, como intérprete para compañías, diferentes compañías de Estados Unidos, interpretando las llamadas para los latinos, ¿verdad? Personas latinas que no hablaban inglés. Intérprete para compañías de gas, de electricidad, de agua, de internet, aseguradoras, muchas aseguradoras, bancos, tarjetas de crédito. Y finalmente, como intérprete médico, intérprete en el área de salud, para enfermeras, hospitales, visitadores sociales que van a dar atención médica a las casas. Pues ellos nos conectaban para poder servirles de intermediario con los pacientes. Pues a grandes rasgos, mi experiencia, ¿verdad? Pues ya después de pandemia, nuevamente, pues en el área de la docencia, ¿verdad? Que es realmente lo que prefiero hacer. Ok, ese soy yo. Vivo en Lourdes, Colón, con 4 hijos, casado, más de 30 años de matrimonio y una nietecita, ¿verdad? Ese es su servidor. Ya luego les voy a dar tiempo y les voy a solicitar Elsie Ortiz. No sé qué andas haciendo en la pantalla, que me aparece tu nombre por ahí. Ah, está bien, que vayan conociendo, pero, ¿verdad? Estás travesando. Ok.
Ese soy yo. Vean rápidamente, ¿no? Y pues vamos a estar con ustedes durante este momento. Ahora, los requerimientos que no son de parte de inglés corporativo, sino de parte de INSAFOR para estos cursos. En primer lugar, y algo que varios deberán de corregir para mañana. Su nombre completo deben de utilizar al conectarse a la plataforma, ¿verdad? Es decir, todo su nombre, ¿no? Los nombres, sus apellidos. Por aquí hay algunos que solo se han escrito con un nombre. Por ejemplo, Belén, Celso, Elsie, Keila, Kenneth, Lisette, Miriam, Sandra, Susana, solo me aparece con un apellido. Entonces, se les solicita a partir de mañana, y si lo pueden hacer, porque hay una manera de hacerlo ahí en la pantalla, cambiar ya a su nombre completo. ¿De acuerdo? Esto es importante porque a la hora de contabilizar la asistencia, no solo se contabiliza lo que yo les tomo de asistencia, ya, sino que se contabilizan los minutos de conexión a cada clase. Porque la asistencia se mide por los minutos conectados durante todo el módulo. O sea, por ejemplo, si usted me dice que son 16 clases, el 80% podrían ser, qué sé yo, como, digamos, 14 clases, o 12 clases. Entonces, si yo estuve conectado 13 clases, 14 clases, ¿verdad? Entonces estuve más del 80% de las clases. Pero si en esas 14 clases que se conectó, solo se conectó 30 minutos, 40 minutos, ¿verdad? Y no le suma, no le alcanza, ¿de acuerdo? Porque son 60 minutos por 16 horas, es decir, son 960 minutos que le deben de aparecer en su asistencia. No solamente los días que se conectó, sino la cantidad de minutos. 960 minutos es lo que le debe de aparecer. Si le aparece menos del 80% de 960, no aprobará el módulo. ¿De acuerdo? Entonces sí es importante que se conecten los 60 minutos de cada día. O sea, estar temprano, no salirse de la clase antes, para que no les afecte su porcentaje de asistencia. ¿Y en qué afecta eso el nombre? En que INSAFOR va a buscar su nombre y si hay personas con nombres parecidos, se puede confundir la asistencia. Y sus minutos puede ser que vayan a parar a otra persona. ¿Ya? Eso les va a afectar. De modo que es importante que se conecten y se aparezcan en Zoom con su nombre completo para que no haya confusión. Acá no tenemos oyentes, es decir, oyentes son personas que pueden tomar el curso, pero que no están registrados. Ese no es el caso acá. No se están registrados, no tenemos oyentes en este curso. El requisito de INSAFOR, como les decía, es cámara encendida. Cámara encendida durante toda la sesión. ¿De acuerdo? Así es que, por favor, tratemos de respetar eso, ¿no? No es cosa mía, no es cosa de inglés corporativo, es un requisito de INSAFOR. Luego, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Es decir, si usted en su casa está en la sala y está viendo televisión, será mejor que usted se mueva a un lugar más de silencio, que se vaya a su habitación, que se vaya al patio, que se vaya a donde no haya tanto ruido. Ya,
porque al momento de abrir micrófonos o de pedirles que explique algo, que responda algo, eso nos va a hacer interferencia a todos. Entonces, traten de estar en un lugar tranquilo, ¿no? Y donde a la vez puedan ustedes tener mayor concentración. Se solicita una participación activa. ¿Ok? Que se les pide participar, participar en los grupos, es para practicar, no solo estar presente, no para practicar, para hablar, para responder, para es necesario una participación activa. ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre lo anterior? Por el momento no. Ok, sigamos entonces. Como les No. decía, asistencia al 100% de las clases. Yo sé que algunos a veces dicen, teacher, hoy no voy a poder estar, y me escriben a mí. A veces mensaje directo, a veces al grupo. Dicen, hoy no me puedo, voy a poder conectar por tal o cual razón. Y se molestan cuando después en su asistencia les aparece eso como ausencia. Y es porque no podemos dar permisos. Está bien que usted me notifique, ¿verdad? Más que por educación, pero eso no puedo de ninguna manera ponerle como que asistió a la clase solo porque usted me informó que no iba a estar presente. No puedo, porque de todas maneras, la asistencia, como le repito, se termina tomando a través del Zoom. De ahí que usted no tiene minutos ese día. Le aparece como cero asistencia. De modo que eso implica que no puedo darles permisos, ¿no? Eso dice acá, vean permisos no disponibles. No puedo darles permisos. ¿De acuerdo? De por una emergencia no puede estar. Gracias por notificar. Yo lo más que puedo hacer es poner en el cuadro de asistencia, me informó que no podría estar por tal y cual razón. Pero no le puedo poner como que se asistió. La asistencia solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa, lo que les decía de los minutos que se contabilizan. La asistencia se toma en tres ocasiones. Bueno, no en este caso, en otros cursos sí se toma en tres ocasiones, pero en este tipo de cursos solo al inicio. Se tomará la asistencia como válida al escuchar al participante decir presente o decir presente y tener cámara encendida. Ya, de modo que si yo, alguno se ve que está ahí, con cámara apagada, pero no contesta, no le puedo poner asistencia. Aunque esté conectado ahí, pero no le puedo yo poner asistencia. Las sesiones 1 a 1 no, para este curso no están disponibles. Es necesario tener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Espero que ya todos tengan acceso a la plataforma. Si hay alguien que no tiene acceso a la plataforma, pues comuníquelo en el grupo. Ahí están las personas encargadas del manejo de la plataforma. Si alguien ha tenido problemas para ingresar a la plataforma, ¿verdad? Ya se las voy a mostrar qué es la plataforma para que ustedes puedan entrar ahí. Ahí es donde están las tareas. Se los voy a mostrar ahorita. A verme acá. Correo. Esta es la plataforma, ¿verdad? Inglés corporativo, les voy a mostrar desde el inicio.
A todos se les ha entregado un usuario y una contraseña temporal, si no me equivoco, ¿verdad? Para que ustedes puedan acceder a la plataforma. Y ustedes van a ingresar a su curso, que, ¿okay? No me equivoco, debe ser este, Inglés Principiante Módulo 1, ¿no? Ustedes van a entrar ahí y les van a aparecer las actividades. Acá tienen las cinco secciones que se ven en este módulo. La sección 1, It's nice to meet you. Entran ahí. No está compartiendo, sale la diapositiva. Ah, ¿en serio? Ah, perdón. Ah, sí, solo le di compartir esa ventana, no toda la pantalla. Bueno, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Gracias por avisar. Ok. Decía, la plataforma es esto, ¿verdad? Donde les va a aparecer el curso de ustedes. Ya yo tengo otros cursos, ¿verdad? Con los que he trabajado, pues acá va a aparecer solamente para ustedes. Van a ver su curso, Inglés Principiante Módulo 1. Ustedes entran ahí. Ya todos deben de tener el usuario y la contraseña, les decía. Y tienen las cinco secciones del curso, de este módulo. Entran a la sección 1, que aquí tienen que hacer todas las tareas. ¿Verdad? Acá es donde las van a hacer. Me está abriendo la sección 1 y acá en los libritos van a encontrar el objetivo de la lección, ¿verdad? En estos van a encontrar el objetivo, en estos que parecen cinta de película, van a encontrar los videos que vamos a ir estudiando en la clase. Y acá donde está un lapicito que dice Knowledge Check, estas son las tareas que van a ir haciendo. ¿Ok? Acá es donde van a ir haciendo sus tareas. Terminan, completan la tarea y le dan enviar. Y ahí se va acumulando su nota, ¿verdad? Que automáticamente se va registrando en la plataforma. Repito, si alguien no tiene acceso a la plataforma, no ha podido ingresar, no sabe cómo hacerlo, comuníquese ahí en el grupo de WhatsApp para que le ayuden. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con la plataforma? Aquí están las tareas. Ok, sigamos entonces. Necesitan tener el 80% en promedio de las tareas ahí en la plataforma. Las tareas se encuentran en la plataforma. Deben de estar cubiertos las tareas de los temas. Creo que constantemente se están comunicando con ustedes a través del grupo de WhatsApp para informarles por qué tarea deben de ir al final de cada semana. Es importante que vayan al día. ¿De acuerdo? También, déjenme ver en qué sección les aparece a ustedes el, porque tenemos dos exámenes. Un examen a mitad de curso y un examen al final del curso. A ver, en la sección 3 tienen el midterm exam. Examen a mitad de curso. ¿Ya? Al final de la sección 3, que es más o menos, estaríamos hablando al final de la segunda semana, más o menos, deben de completar el midterm exam. Y al final de la sección 5, pero a ver, está el final exam. Okay, que ese sería ya para tenerlo terminado la última semana. Bien. El manual también está acá en la plataforma. Ustedes tienen que descargarlo. Lo encuentran acá. Students Manual.
Acá pueden entran ahí, ya van a ver. Y acá les aparece el manual. Y acá, en esta flechita, está dentro de una página, dice descargar. Ahí lo pueden descargar, ¿ya? Para que lo tengan en su dispositivo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Digamos entonces. Bueno, es importante que traten de mantener su micrófono en silencio, ¿verdad? Y lo abran solo cuando se les solicite participar para evitar cualquier interferencia con el ruido ambiente. La cámara, ¿verdad? Mantenerla encendida. Tenemos un chat y en la plataforma, en Zoom. A veces a través del chat yo les voy a escribir. Miren, no siempre estoy viendo el chat a la hora que estoy hablando, así es que lo mejor es que me pregunten directamente. Pero déjenme ver acá, me he escrito algunos. No, ah, bueno, sí, ya me dijeron. Sí, si no le dan enviar a la tarea, no aparece como ya entregada. Se puede hacer las tareas que ustedes quieran. Ustedes pueden adelantar, eso no es ningún problema. ¿Verdad? No es ningún problema. Los breakout rooms. Keila Soriano ha de estar escribiendo. Parece. Breakout rooms, ¿verdad? Son cuando trabajamos en grupos pequeños. Espero que tengan buena señal de internet porque a veces muchos cuando se les envía los breakout rooms tienen problemas, ¿verdad? Porque la señal de internet es muy débil. Entonces, por alguna razón, Zoom no los deja entrar a los breakout rooms, que son los grupos pequeños. Se le envía a los grupos pequeños para que juntos hagan algunos ejercicios. Se puedan colaborar mutuamente para practicar conversaciones. Ya para eso se les envía a los breakout rooms. Entonces es importante que aprovechen ese tiempo para practicar. Estando en el breakout rooms, les aparece algo que se llama botón Ask for Help. Eso significa que ustedes pueden solicitar apoyo a través de ese botón. Si ustedes tienen una duda en el trabajo que están haciendo en los grupos, ustedes presionan ese botón y me cae a mí un mensaje de que de tal grupo necesitan ayuda. Yo me uno al grupo, ¿verdad? Y les apoyo en lo que necesiten. Bien, eso sería todo. ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces, vamos a arrancar. El grupo está bastante grande, ¿verdad? Tenemos que trabajar un poquito esta noche. Veamos entonces. Let's get started with a video from the platform, which is about our nice topic, sobre el tema de hoy. Cosas que vamos a comenzar hoy. Section 1, it's nice to meet you. Okay, let's watch this video. My name is Jennifer Miller. Veamos. Hi everyone.
In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Let's practice. Hi everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may ask and repeat. Let's get started. Hi. Okay. Voy a poner la conversación, la voy a ir pausando. Y ahí donde están, sin abrir sus micrófonos, quiero que lo repitan, ¿ok? Vayan repitiendo frase por frase de lo que vayan escuchando. ¿Ok? Vamos a ver si nos funciona bien acá. You'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi. My name is Michael Oda. Hi, my name is Michael Oda. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. I'm sorry. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? What's your last name again? It's Miller. It's Miller. It's Miller. Okay. Let's go here. Okay, here we have the conversation. Okay. Cuando abran su micrófono, asegúrense después de cerrarlo. Okay. Vamos a practicar de esta forma. Yo voy a ser Michael y ustedes todos van a ser Jennifer. Okay? Bien. Hi, my name is Michael Oda. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. It's Miller. Ahora vamos a cambiar. Let's switch. You are Michael and I am Jennifer. Okay, ustedes son Michael. We begin. 1, 2, 3. Hi, my name is Michelle Otter. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too.
I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay. Muy bien. Como pueden ver acá, cierre el micrófono, por favor. Como pueden ver acá, first names and last names. Tenemos first names, Jennifer, Michael. My first name is Saul. Okay, esos son first names. Last names, Miller, Ora. My last name is Montoya. Okay, first name and last name. So Michael le dice, I'm sorry, what's your last name again? Y ella le responde, it's Miller. Okay? Muy bien. Voy a enviarles a trabajar en grupo, parejas, y quiero que practiquen primero esta conversación y luego la misma conversación, pero con sus propios nombres. Okay, usando sus propios nombres. Y si no tienen a la mano el manual, les voy a colocar en el WhatsApp la conversación. Give me a second. Okay. Ahí está. Voy a formar los grupos. Recuerden, primero practiquen la conversación tal cual está en el manual. Después, utilizando sus propios nombres. Y cambian de papel. Okay. Van cambiando de papel. Van en parejas, de modo que entren todos para que nadie quede solo, por favor. Espero todos puedan ingresar. Si veo que alguien queda solo, voy a tratar de moverlo para colocarlo en otro grupo para que puedan trabajar. Ok, ahí les llegó una invitación a la que ustedes tienen que aceptar para entrar a los breakout rooms. No me pareció a mí.
¿Qué pasó, Keila? No me ha aparecido mi invitación. Te voy a mover para que la vuelvas a encontrar. Ahora. Ahí sí. Ahí sí. Asael, creo que no teníamos que abandonar todavía. No tiene audio, Asael, no se le escucha.
Sí, creo que no. Practicamos acá. Dice, no sé, es que no le escuché cuánto tiempo. No, ni yo, nada, pero ya vienen todos. Ah, bueno. Ok, Yo, adiós. bye. cuando yo los envíe a los grupos, esperen que yo los traigo de regreso. Okay. 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 Mamá, Que me monto. okay. Okay, ya están llegando todos. Ok, vamos a escuchar a algunos. Vamos a ver Celso y Merlin. ¿Están listos? Listo, teacher. Ok, van a practicar la conversación con sus nombres. Ok, por eso he cubierto los nombres ahí. Okay. Ok, listos. Lights, cámara, action. Hi, my name is Merlin Aguilar. Hi, I am Celso. It's nice to meet you, Celso. So. Nice to meet you too, Jennifer. Oh, Mary, excuse me. I'm sorry, are your last name again? It's Bilario. Okay, very good. Thank you. Okay, did you? Vamos a ver ahora. Ana Lilian y Asael, please. Hi, my name is Asael Sarabia. I'm Lilian Flores. It's nice to meet you, Lilian. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Flores. Okay. Okay, very good. Thank you very much. Okay, people, it's 9 p.m. I have to finish right now, tengo que terminar porque a las 9 tengo otra clase. Entonces, vamos a continuar mañana, ¿ok? We'll continue tomorrow. Have a good night, people, and bye bye. See you tomorrow. Bye, Bye. teacher. See you soon. See you tomorrow. Bye. Goodbye. Bye. Tomorrow. Bye bye. Goodbye.